La Ciudad de México es una ciudad muy bonita, la verdad. Conflictiva en su misma estructura. Es como un monstruo, en realidad. Si tu fin es que tu obra pueda ser vista por millones o miles, quizá, o cientos, nada más, o decenas de ojos, el mejor espacio es la calle. Aquí pasan niños, ancianos, adultos, mujeres, estudiantes, y cualquiera puede tener su propio criterio a partir de lo que está viendo. Para hacer una intervención urbana, lo que yo creo es que se una la pieza con la que estás haciendo, o lo que estás haciendo se una al medio en el que lo estás pintando, poniendo, pegando, para que esto sea una sola textura, que brinque, pero siga teniendo una armonía. Entonces desarrollé esta idea de hacer hoyos. Son portales imaginarios, como si se abriera una puerta, pudiera salir algo y te permitiera ver por un instante lo que hay en ese mundo, ¿no? Los portales que se abren permiten ver lo que está pasando en el mundo paralelo. En ese mismo instante, como si fuera un flashazo, como si mi cabeza se abriera y en ese momento es lo que estoy pensando, como si congelara las imágenes y a las demás personas les permitiera ver lo que estoy pensando en ese momento. Aunque mi trabajo está lleno de color, va cargado muchas veces como de cierto, ¿cómo decirlo?, parte oscura, ¿no? Creo que entre toda la bondad que existe, existe un tanto de maldad de la misma forma. Nací y crecí en el barrio de Iztapalapa. Es una tierra muy querida y muy respetada para mí. A lo largo de toda mi vida he compartido con los mejores amigos que he tenido, son del mismo barrio. Toda la técnica o todo lo que yo he podido desarrollar o lograr se lo debo a muchas personas que son de ahí mismo, por el estímulo que me han dado, por el apoyo que me han dado, la educación que yo he tenido, el desarrollo que yo he tenido en el mismo barrio, el poder trabajar o pintar o estudiar dentro del mismo círculo, ¿no? Pincel es una herramienta que me gusta muchísimo. Creo que le da otra esencia, otra sensación a la pintura, porque puedo llegar a tener un control grande sobre los trazos largos. Me gusta que las cosas queden como muy limpias siempre, ¿no? Muy perfecta todas las figuras y las formas. Poco a poco la herramienta me fue como instruyendo a mí a cómo es que se debe de manejar con mayor soltura para dar esa sensación siempre como de movimiento, que los trazos sean más rápidos, que no sea como una imagen congelada. O sea, yo solo lo pinto, soy como un elemento nada más de la pintura, pero la pintura en sí tiene su propia vida y tiene su propio ser. Una vez que ya está pintado, o sea, vive por sí solo, ¿no?